Gracias, señora presidenta. Podemos compartir la necesidad de establecer una regulación de la profesión de bombero, bombera, de definir sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Sobre todo, tenemos claro que se debe apostar porque los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento sean un servicio público básico prestado desde la Administración Pública y con criterios de servicio público. Pero esta ley también introduce principios que no compartimos, pues si las entidades locales tienen la competencia y la obligación de prestar el servicio y si las comunidades autónomas tienen la función de coordinación en general dentro de su ámbito territorial y la competencia directa sobre los incendios forestales, ¿para qué la centralización en una materia en que las competencias no son y no deben ser del Estado? ¿Por qué esa necesidad de uniformidad y uniformización literal? ¿Para qué crear estructuras innecesarias de ámbito estatal que se encarguen de velar porque todo sea igual en todas partes? Por ejemplo, dice la ley, la proposición de ley, la coordinación se define como la fijación de los medios para su homogeneización. Se crea una Dirección General de Bomberos que tendrá, entre otras funciones, la regulación del sistema de homogeneización y homologación de la uniformidad y la imagen corporativa, y también una Comisión Estatal de Coordinación para velar porque la unicidad se aplique correctamente, y se pretende fijar la estructura territorial de la organización de los parques desde Madrid. No estamos de acuerdo. Queremos, eso sí, reconocer el trabajo y la movilización por parte de los colectivos que impulsan esta proposición de ley, que han conseguido en muchos casos parar e incluso revertir, como sucedió en Galicia, gracias a los compañeros y compañeras de la CIGA, proceso de privatización de lo que nos alegramos y siempre apoyaremos porque, como decía, consideramos imprescindible que se mantenga el servicio como público. Finalizo. En todo caso, el BNG apuesta por una normativa que desarrolle las competencias propias de Galicia, por una ley de coordinación de las emergencias en territorio gallego, pues así se adaptará a sus necesidades y características propias. Por todo ello, no apoyaremos la toma en consideración. Obrigado. Gracias, señor Rego.